Miren, así como van saliendo, porque tiene que ser calientitos, y vamos a ir pellizcando, así, aunque se quemen, bueno, ni modo, unas pellizcaditas aquí en medio, igual este, y así vamos a ir haciendo con todos nuestros topecitos que salgan, ¿ok? Hola, ¿qué tal mis gentitas hermosas? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a preparar unos deliciosos sopecitos que van acompañados de papa con longaniza. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararlos. Espero que les gusten mucho. Bueno, miren, ya tenemos aquí nuestros ingredientes y para preparar nuestros sopes vamos a necesitar masa de maíz. Aquí tengo 1 kilo. Esta la pueden comprar en las tortillerías. Tenemos un poco de sal, tenemos 1 cucharada copeteada de harina de trigo y tenemos agua tibia. Eso vamos a necesitar para preparar nuestra masa. Y para preparar nuestras papas con longaniza necesitamos 3 papas cocidas y cortadas en cubitos. Estas ya están cocidas. Necesitamos aceite vegetal, 1/2 cucharada de consomé de pollo en polvo, 1/4 de cebolla picada, 1 diente de ajo, que este está mediano, y 500 gramos o 1/2 kilo de longaniza. Este lo pueden sustituir por chorizo también. Y también para preparar nuestros sopecitos cuando ya estén listos, tenemos aquí una salsita de tomate verde, tenemos lechuga que ya está lavadita y desinfectada y tenemos quesito fresco, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra masa. Aquí tengo mi masa, le vamos a poner aquí 1 cucharada de harina. Le voy a poner 1/4 cucharada de sal y le voy a poner agua tibia. Este es el agüita que le vamos a poner aquí. Vamos a ir poniéndole de poco a poco. Yo tengo 1 taza, no se la voy a poner toda de un jalón porque no sabemos qué tanta vaya a llevar nuestra masa. Y empezamos a amasar. Es importante que tengan las manos muy limpias. Ponemos otro poquito de agua. Miren, ya terminé de amasar. En total le puse 100 mililitros de agua, fue lo que le puse. Y ya nuestra masa ya quedó, suavecita. Entonces aquí la vamos a dejar que repose un ratito mientras preparamos nuestras papitas con longaniza, ¿ok? Aquí tengo ya esta cazuela que se está calentando. Le voy a poner 1 chorrito de aceite. Y aquí vamos a poner nuestra cebollita. Se dore un poco. Ahorita le vamos a poner el dientito de ajo. Ahí la dejamos que se dore un poco. Ya cuando esté nuestra cebollita así doradita, le vamos a poner el ajo. Ya previamente ya picamos. Y también lo sofreímos unos segunditos porque este se quema fácilmente. Entonces no queremos que se nos vaya a quemar. ¿Okay? Ahora aquí ya vamos a poner nuestra longaniza. Que ya también le quité la tripita que traía. Y se la vamos a poner. Aquí la vamos a deshacer muy bien para dorarla perfectamente. Y cuando ya esté doradita es cuando ya le vamos a poner las papas. Pero ahorita les muestro, ¿sí? Bueno, la vamos a ir dejando que se vaya dorando. Miren, después de aproximadamente 5 minutos, ya nuestra longaniza ya está así. Aquí le voy a poner el consomé de pollo. Lo movemos muy bien y ya le vamos a poner nuestras papas. Acuérdense que estas ya están cociditas. Vamos a mezclar muy bien. Les dejamos aproximadamente unos 3 minutitos y probamos de sal para rectificar, ¿ok? Miren, ya pasaron los 3 minutitos, ya nuestras papitas ya están, ya le probé de sal, si le hizo falta un poquito le puse 1/4 más de cucharadita de sal, ya no le puse consomé y ya están listas nuestras papitas, ¿ok? Ahora sí, vamos a hacer nuestros sopecitos. Miren, ya aquí vamos a hacer nuestros sopecitos, aquí tengo ya la bolita de masa, es más o menos de este tamaño.
la voy a poner aquí en la maquinita esta donde se hacen las tortillas. Y vamos a aplastar. Yo no voy a aplastar con esto porque no quiero que salgan muy delgaditos. Y le damos la vuelta porque no los hacen del mismo tamaño, ¿verdad? Siempre queda más delgadito de un lado que de otro. Entonces le vamos dando la vueltecita. Y que no queden muy gruesos ni tampoco muy delgaditos, ¿ok? Bien, este gruesecito que queden y ya lo llevamos a nuestro comal, ¿ok? Miren, aquí lo vamos a poner. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 30 o 40 segunditos para darle la vuelta, ¿ok? Miren, ya que veamos que se empieza a cocer de las orillitas, que ya está cocidito, entonces ya le damos la vueltita y lo vamos a dejar ahí como otros 30 o 40 segundos, igual. Miren, ya le damos la vuelta, otra vez, y lo dejamos un poquito más y ya lo sacamos. Ya lo sacamos, ¿ok? Aquí tengo otro. Vamos a dar la vuelta. Y así como van a ir saliendo, los vamos a ir pellizcando de la orillita. Miren, así como van saliendo, porque tiene que ser calientitos, los vamos a ir pellizcando, así. Aunque se quemen, bueno, ni modo, unas pellizcaditas aquí en medio. Igual este. Y así vamos a ir haciendo con todos nuestros toquecitos que salgan, ¿ok? Miren, ya terminamos de hacer todos nuestros sopecitos. En total nos salieron 17 sopes de 1 kilo de masa de maíz, ¿ok? Ahora sí, vamos a ponerlos a freír en un poquito de aceite para prepararlos. Miren, aquí tengo este sartén. Aquí voy a poner a freír nuestros sopecitos. Le ponemos un poquito de aceite. Esto es opcional, ¿eh? Si ustedes quieren freírlos, o los quieren preparar así nada más de comalito, está bien también, ¿okay? Los vamos a poner. Miren, ya están nuestros sopecitos chiquitos. Aquí les vamos a poner la longaniza con papitas. Si ustedes quieren, le pueden poner frijolitos también. Les vamos a poner la longaniza. Y ya los vamos a sacar y los vamos a poner en un platito, ¿ok? Y ahorita los vamos a preparar. Y voy a poner aquí su lechuguita. Ya está lavada y desinfectada. Le ponemos su quesito. Y le vamos a poner su salsita, ¿ok? Así, ahora sí, vamos a probarlos, a ver qué tal quedaron. Pues ya, mis gentitas hermosas, ya quedaron listos estos deliciosos sopecitos. Espero que les gusten y que los puedan preparar para sus familias. No se les olvide consentirlos. Y también no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, dejar sus comentarios y compartir el video si les ha gustado, ¿ok? También no se les olvide activar la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video, ¿ok? Ahora sí vamos a probar estos deliciosos sopes, a ver qué tal quedaron. Provechito. Son deliciosos. Están picositos la salsa pica. Acuérdense que también le pueden poner frijolitos. Yo saben, no le puse, pero pueden poner, ¿ok? Quedaron bien ricos. También le pueden poner cremita. También bueno. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide consentir a sus familias, ¿ok? Adiós.